Proposición do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda por iniciativa da señora Solla sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta para evitar a interferencia dos intereses das grandes industrias farmacéuticas e laboratorios na sanidade pública galega. Esta proposición non de lei presentaronse enmendas do Grupo Parlamentario Mixto e do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia. Para formular a proposición, ten a palabra a señora Solla. Gracias. Terceito Congreso Nacional de Psiquiatría, 24, 25, 26 de setembro, Santiago de Compostela. Patrocinado por 13 farmacéuticas, entre ellas Janssen, a dos fármacos de hepatitis C, Pfizer, Lundbeck, GlaxoSmith, Rovi, Sanofi, Ferrer y así hasta completar as 13. Nunha actividade, como definimos no texto, acreditada como formación continua polo Sistema Nacional de Saúde, cos seus correspondentes créditos. Cun custe entre 771 e 950 euros. A verdade, xa de entrada, debería chocar que isto fose algo público. Pero parece que esta situación está máis que normalizada. Estamos acostumbrados e acostumbradas a que esta situación sexa normal. Os lobbies farmacéuticos e empresariais da sanidade privada campan as súas anchas no sistema sanitario de todo o Estado, tamén en Galicia. Xa o temos debatido en algunha ocasión. E o discurso, precisamente, do uso de fármacos xenéricos co que eu podería estar de acordo, quédase nunha falacia, nunha mentira, cando se observan orzamentos como que temos non só este ano, senón os anteriores, non que baixa a farmacia pederrúa, é dicir, a farmacia de atención primaria, por os repagos e polos fármacos que saíron fora do catálogo, é dicir, que o gasto trasladouse ao peto privado, e, sin embargo, segue a subir ao prezo, o custe, perdón, orzamentario da farmacia hospitalaria nos orzamentos sin que o goberno teña capacidade para argumentar cal é ese motivo. É unha falacia cando o señor Alonso, ministro de Sanidade, deixaba atado e ben atado o negocio de farmaindustria fai tan só uns días, indecente, pouco antes de rematar a legislatura, pouco antes, deixaban pendendo dun fío a sostibilidade do sistema sanitario público, farmaindustria, o lobby farmacéutico, para garantirlle negocio e beneficio, garantizándolle o gasto farmacéutico ou ligalo ao produto interior bruto. Publicouse o 4 de novembro pola porta de atrás e casi ninguén se enterou de tal cousa. É un acordo que non só dicimos nós, o din os colexios de médicos que habitualmente pois son tenden a ser conservadores, hipoteca a sostibilidade do sistema sanitario. Un goberno que mercadea coa nosa sanidade pública e vincula o gasto sanitario ao beneficio das grandes farmacéuticas. A min asómbrame como se a sanidade fose súa. A sanidade é da cidadanía. Pediron consello, pediron permiso, comentaron coas comunidades autónomas que son as que temos as competencias en materia do sistema sanitario. Pois non. E evidentemente, evidentemente, eso vai condicionar, porque o ligalo a gasto do Producto Interior Bruto fai aínda máis difícil o cumprimento dos objetivos de estabilidade fiscal que o mesmo goberno nos obriga a cumplir, obriga a cumplir. E, polo tanto, o máis probable é que este acordo poida significar novos axustes, entre comillas, é dicir, recortes sanitarios para poder cumplir con ese acordo. Eso sí, as comunidades autónomas parece que non lles consultaron. Acaban de hipotecar unha vez máis e probablemente unha das definitivas a viabilidade da nosa sanidade se estas medidas continúan adiante. Un novo paso privatizador entregando a industria farmacéutica que xa, segundo o Registro Europeo de Transparencia, destinou, o dicimos na iniciativa, 40 millóns de euros para influir na Comisión Europea. En que? En convencelos para que acepten as condicións dos tratados de libre comercio, o TTIP, que o temos sobre a mesa e que vai condicionar todos os sistemas públicos e toda, digamos, a legislación en materia de regulación sanitaria no noso país e no resto de países da Unión Europea. Ese mesmo tratado
que solicitábamos precisamente en las resoluciones del debate de la nación, que se limitase, que votásemos en contra, que nos plantásemos ante esta nueva desregulación de las condiciones en materia sanitaria y muchas otras cosas, en materia laboral, etcétera, etcétera, y que los grandes partidos votaron en contra en esta Cámara. A eso están a dedicar cartos a grande industria farmacéutica, a comprar a propia Comisión Europea, o mismo que fan cos gobiernos. Pero claro, a ustedes seguramente les parece normal, porque sabemos en otras ocasiones ejemplos. Tenemos a su director general de medicamentos del propio Ministerio, Carlos Lens, que es conferenciante, colaborador de dos lobbies de farmacia, COFARES y FUINSA. Pero mesmo aquí en Galicia, porque te hemos debatido en otras ocasiones y a ustedes parece que es normal, poco faltó para que me chamaran, bueno, de todo, alarmista o de siempre, ¿no? Que el señor Rico, que director general de asistencia sanitaria, participe con lo Sedisa, de empresas que defienden a sanidad privada, que el señor Marcos Santos, un responsable dentro de área de gestión de la propia Consellería de Sanidad, participe con lo EECOC, donde está Nestlé, o Corte Inglés, Johnson, o que el excelente do Chubi, o señor Mario González, no muy apreciado en Vigo, pues acabé de fichar por el grupo Quirón, que curiosamente, solo con 4 días de diferencia, compraba o Hospital Domínguez de Pontevedra, aunque se desvían continuamente pacientes de sanidad pública para fomentar o negocio da privada. Nos con esta iniciativa, además de seguir denunciando a vergoña de que esta situación de porta xiratoria esté normalizada en todo o Sistema Nacional de Saúde y aquí en Galicia también, y mesmo en Europa, como acabamos de ver, ha habido debate de lo que se lleva considerando moitos años y décadas normal, mesmo que los visitadores y visitadoras médicas puedan influir en las prescripciones farmacéuticas. No es una cosa nueva, ¿verdad? Es una cosa de fai moitos años en el Sistema Nacional de Salud, también en Galicia. Y, por lo tanto, solicitamos que se prohíba actividad de marketing farmacéutico realizada en centros de salud, hospitales públicos, especialmente durante la jornada laboral de los profesionales de sanidad y en horario de atención con los doentes. Sea la Consellería de Sanidad debería estar a controlar si en algún caso se prescriben fármacos por cierta presión o recomendación, baixemos un poco o todo en ese sentido, de algunos laboratorios. Pero además, xa non debería permitir esa actividad comercial en centros públicos. Solicitamos que se desvincule a Administración Sanitaria Galega de organización, financiamiento o colaboración de todos aquellos congresos, simposios o actividades que tengan como finalidad o contengan a su programación a promoción de determinados productos farmacéuticos, sanitarios o ortopédicos. No somos sucursales de venda. Estamos hablando de la sanidad de los galegos y galegas. No podemos condicionarla o negocio de las farmacéuticas o cualquier otra empresa privada. Estos señores tienen a su capacidad para hacer o sea, un negocio privado, hasta ahí, bueno, muy bien, pero no con nuestra sanidad y, desde luego, no con recursos públicos. Y solicitamos que se garante una oferta formativa suficiente. Aquí citamos a Escola Galega de Administración Sanitaria, sabemos perfectamente, oímos debatir nos propios orzamentos esa creación de Asencia Galega do Coñecemento, dotando dos recursos y fondos necesarios que permitan la realización de las funciones que ya son propias, entre las que se atopa formación continua, avaliación de las nuevas tecnologías sanitarias, investigación sanitaria, divulgación científica. No podemos depender para investigación, desenrolo e innovación, no podemos depender para sostenibilidad del sistema público de las empresas privadas, porque, por lo tanto, a mí que me digan dónde está la independencia que debería tener administración. Administración de esta manera está, obviamente, totalmente condicionada por las empresas. Y eso ten o representa una línea vermella muy fina, con las puertas giratorias y, pues digamos, con los favores dentro de la administración que ya hemos visto en los casos de corrupción cómo rematan. O problema es que esto probablemente no sea impunible, porque esto está normalizado y esto hay que empezar a desvestirlo y esto hay que empezar a denunciarlo y esto no es normal y los sistemas sanitarios públicos no pueden depender
no pueden depender de la presión de las grandes farmacéuticas, porque estamos perdidas y perdidos, porque son ellas y ellas los que condicionan las pruebas que se hacen, los medicamentos que tomamos, cuánto, cómo y por qué. Y por lo tanto, entendemos que hay que comenzar a trabajar para desvincularnos de los grandes lobbies privados. Entendemos que son puntos bastante complejos y de bastante profundidad, pero que no puede caber otra cosa, porque desde luego, por lo menos desde este grupo, íbamos a seguir denunciando una situación que a nos no nos parece normal y que sabemos que está normalizada dentro de la Consellería de Sanidad, que es la relación precisamente con los grandes lobbies empresariales. Más nada por ahora.